A nuestro ingeniero, resolvimos el problemita técnico que teníamos. Ya estamos acá en vivo, en directo, desde el estadio Ingeniero Nafaldo Garnel, para llevarle las incidencias de lo que sería el acto inaugural, la ceremonia inaugural, para declarar oficialmente inaugurado este campeonato suramericano de softball categoría 18 femenino, donde están participando los países Colombia, Brasil, Perú, Bolivia y Argentina. Así que bueno, señores, ya el protocolo va a comenzar, todo lo que es el comité organizador preparándose para llevar la ceremonia. Tenemos al lado izquierdo, tenemos una banda sonora, una banda seca. Van a desfilar también los equipos,
y estarán dando unas palabras de inauguración, lo que es el comité organizador, y bueno, algún acto que tendrán ya por allí, lo que es todo el evento que amerita. Así que para esta magnitud de evento, una logística, vamos, ahí está la banda seca de la provincia de lo que están transmitiendo con una linda presentación, donde están muy acoplados tanto sus uniformes como todo. Aquí tenemos también unas bellas señoritas al lado de lo que es el palco principal, enfrente de nuestro, donde está el comité organizador. Tenemos también unas lindas señoritas con digamos, un uniforme trajeado color rojo, unas botas blancas. Y bueno, hay mucho público acá en las tribunas, tanto principal, las laterales y también en la parte de afuera. Así que bueno, señores, ya estamos acá en vivo, en directo, y vamos ahora a dejar que el acto continúe bajo lo que es las palabras del comité organizador. Señoras, señores, jóvenes deportistas, deportistas, autoridades presentes, público en general, bienvenidos al Estadio Panamericano Ingeniero Nafaldo Carniel. Nos encontramos reunidos para dar comienzo a este acto de apertura del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-18. En este evento nos están visitando y participando los representativos de los países de Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y los representantes de Argentina, blanco y azul. A continuación, le damos la bienvenida e invitamos a hacerse presente en el campo de los sueños a las protagonistas que dejarán escrita una nueva página en la historia de este hermoso deporte que tanto amamos. Con un fuerte y caluroso aplauso, le damos la bienvenida al representante de Bolivia, al representante Brasil, al representante de Perú. Los distintos seleccionados que están entonces ingresando de esta manera. La bienvenida y seguimos con el aplauso para el representante de Bolivia. Bienvenidas, chicas de Bolivia. Lo mismo para Brasil, que ya está en el campo de juego. Ubicándose en su respectivo lugar, la representación ahora de Colombia. Bienvenido, seleccionado de Colombia,
a Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a la República Argentina, a este sudamericano sub-18 femenino de softball. Seguimos con los aplausos y en este caso la bienvenida también al representativo de Perú. Mientras el representativo del seleccionado de Perú ya va ubicándose en el sector correspondiente dentro del campo de juego, recibimos también a uno de los representantes de la República Argentina, el equipo azul. Seleccionados que son acompañados por representantes de la Guardia del Paraná, bastoneras de la Guardia del Paraná. Y por último, recibimos también a otro de los representativos de Argentina. En este caso, Argentina Blanco. Allí está entonces desfilando para la algarabía del público presente en este Estadio Panamericano, Ingeniero Nafaldo Carniel, el seleccionado Argentina Blanco, otro de los equipos en esta jornada que tendrá durante una semana la participación de los más destacados del softball sub-18 femenino aquí en Paraná. También el aplauso para los encargados de impartir justicia en este sudamericano femenino sub-18 de softball. Allí están los árbitros, representantes para este evento sudamericano. A continuación, vamos a recibir el ingreso de las banderas de ceremonia portadas por los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía de la Provincia de Entre Ríos. Thank you.
también ingresa la bandera de la WSBC, Confederación Mundial de Béisbol y Softball, portada por la jugadora de la selección argentina mayor, Pamela Clark. A continuación invitamos a las capitanas portadoras de las banderas de sus respectivos países ubicarse junto a las banderas de ceremonia para entonar las estrofas del himno nacional argentino a cargo de la banda de música de la policía de la provincia de Entre Ríos, General Francisco Ramírez. Doble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. Juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Acto seguido, la banda de música
de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, General Francisco Ramírez, procederá a tocar la marcha de Entre Ríos. A continuación, procedemos a despedir a las banderas de ceremonia con un caluroso aplauso. Así despedimos a la bandera de ceremonia con este caluroso aplauso portado por los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía de Entre Ríos, y también despedimos a la bandera de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball portada por la jugadora de la Selección Argentina Mayor, Pamela Clark. En este evento sudamericano, sub-18, femenino de softball, vamos a escuchar la palabra en primer lugar del presidente de la Asociación Paranaense de Softball, señor Pedro Alcaín. Bueno, muy buenas noches, gente del softball, queridos amigos, los que vienen siempre y los que no habitualmente, que hoy nos honran con su presencia. Quiero destacar la concurrencia acá de la doctora Rosario Romero, ministra de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, el contador José Gómez, secretario de Deporte de la provincia, el señor Atilio Carboni, subsecretario de la municipalidad, como así también las autoridades softbolísticas, como Jacinto Cipriota, presidente de la Confederación Argentina de Softbol. Emociona ver tanta gente viendo el softball en Paraná. Realmente me llena de gozo. Quiero también destacar, aparte del recibimiento de las delegaciones que nos honran con su presencia, como Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y nuestros dos equipos argentinos. Quiero también destacar la incansable labor de los amigos que hicieron que este estadio
esté lindo, por lo menos a nuestra vista. El entrañable amigo Luisito Marisa, hombre que fue presidente de la Asociación Paranaense de Softball y que ha puesto el lomo durante días y días trabajando conjuntamente con Matías Mian, que aparte de haber trabajado mucho acá en el estadio, está en el staff de arbitraje. Como así también Leo, que se ocupó de las vallas, y los chicos que trabajan acá, como Kelo, Alberto y Chalita. No tengo más para decir, todo agradecimiento, muchas gracias y que salga todo lindo. Fue la palabra del presidente de la Asociación Paranaense de Softball, el señor Pedro Alcaín. A continuación también escucharemos la palabra del señor coordinador general de la comisión que organiza este evento sudamericano, señor Fabián Medina. Muy buenas noches a todos, autoridades del gobierno de la provincia de Entre Ríos, ministra de Gobierno y Justicia, doctora Rosario Romero, secretario de Deportes, contador José Gómez, autoridades de la Municipalidad de Paraná, subdirector de Deportes de la Municipalidad, señor Atilio Carboni, director de Eventos Deportivos y Comunicación, señor Daniel Sánchez, señores expresidentes de la Asociación Paranaense de Softball, señores presidentes de los clubes afiliados a la Asociación Paranaense de Softball, secretario de Consursa, señor Javier Anaya, presidente de la Confederación Argentina de Softball, señor Jacinto Cipriota, y deportistas. Señores y señores, una vez más, Paraná, capital nacional del softball, tiene el privilegio de desarrollar un torneo de características internacionales. Esto es en parte gracias al apoyo incondicional de las autoridades gubernamentales antes mencionadas, a quienes les damos nuestro más sincero agradecimiento por haber apoyado decididamente este campeonato de softball femenino sudamericano. Un agradecimiento muy especial a la empresa de energía de Entre Ríos, Enersa, al Ente Nacional de Alto Rendimiento, ENAR, a la Secretaría de Deportes de la Nación, a la Confederación Mundial de Softball y Béisbol, que nos permite transmitir este campeonato a todo el mundo a través del sistema streaming. Y también un agradecimiento muy especial a todos los auspiciantes que apoyan y acompañan al softball de Paraná. Quiero destacar a los dirigentes y voluntarios del softball que han trabajado arduamente para organizar este evento internacional, para el gozo deportivo de todos nosotros. Para todos ellos pido un fuerte aplauso, pues es el mejor reconocimiento por el tremendo esfuerzo realizado para llegar a este campeonato. Un agradecimiento muy especial a los árbitros y al cuerpo de planilleros. A todos ustedes, fanáticos del softball y público en general, gracias por apoyar con su presencia este evento que empuja para arriba todo el deporte, que desde las bases hace a la contención. Pues una hora más de un niño en un club es una hora menos de un niño en la calle. Por último, a las selecciones de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, nuestro agradecimiento por haberse dado cita en Paraná para compartir con nosotros su amistad, su cultura y su deporte. Más deporte es mejor salud, mejor disciplina, solidaridad, tolerancia, valores de vida y familia. ¡Viva el softball! Fue la palabra del señor Fabián Medina, coordinador general de la comisión organizadora de este evento sudamericano. A continuación, hará uso de la palabra el señor presidente de la Confederación Argentina de Softball, señor Jacinto Cipriota. Buenas noches.
Doctora Rosario Romero, ministra de Gobierno, contador José Gómez, secretario de Deportes de la provincia, señor Atilio Carboni, secretario del Deporte Municipal, Javier Anaya, secretario y en representación del presidente de la Confederación Mundial de Softball y Béisbol de Sudamérica, presidentes de las delegaciones de Perú, de Colombia y de Brasil. Tenemos muchos motivos para estar expectantes y entusiasmados. A nivel global, nuestro deporte está en un momento bisagra de su historia, a partir de la unión con el béisbol y la nueva conducción mundial de nuestro amigo Tommy Velázquez, de la mano de Ricardo Fracari. Están transformando el softball en un deporte, en un espectáculo masivo. Estamos entusiasmados también porque nuestra región, gracias al liderazgo de Tony Morales, presidente de la región sudamericana, ha resurgido para mostrar al mundo eventos con mucha participación de países en ambas ramas, con un nivel cada vez más competitivo, convirtiéndola sin dudas en la región del mundo con más actividad organizada. Estamos contentos también porque en nuestro país, donde el softball no para de evolucionar cada día, con tanta gente sabia que se esfuerza poniendo todo dentro y fuera de la cancha, que produce cada vez más deportistas y seres humanos de élite. A veces es tan increíble el esfuerzo y la solidaridad de nuestra familia softbolera que hasta llega a ser sospechada. Por último, debemos estar ilusionados porque por fin comenzamos a tener un proceso temprano y organizado en la rama femenina y mucho de esto gracias a la iniciativa de Meli Echeveste y su equipo. Podremos emular a la rama masculina, hoy admirada en el mundo entero. Lo que viene para nuestros equipos nacionales, tenemos pronto el Sudamericano de Montería, donde participará la selección mayor masculina, donde va a estar también la selección juvenil. La selección juvenil de ahí después va a ir al Campeonato Mundial Juvenil en Prince Albert, Canadá, a intentar la gloria que han logrado y han trabajado para ello las ediciones anteriores. Después viene el Sudamericano Sub-15 en Perú, femenino. El equipo B de Argentina contiene varias de las jugadoras que van a ir a Perú, que tienen 15 años y que están compitiendo casi de igual a igual en la categoría sub-18. Después tenemos el Sudamericano Mayor Femenino en Aruba y un primer intercontinental que se va a hacer en Praga, República Checa, para la mayor masculina, representando a toda el área de Sudamérica. Quiero especialmente poner en relieve y destacar el grandioso esfuerzo humano de Alex y todo el equipo de Bolivia, que con muy poco apoyo oficial viajaron por tierra más de 36 horas para participar en esta fiesta del deporte. Finalmente quiero agradecer a la persona que ideó e impulsó este torneo, mi querido amigo y hombre orquesta, Javier Martínez. Gracias a todo el público presente y sigan acompañando y disfrutando a estas chicas que empiezan a ser protagonistas en esta nueva historia. Fue la palabra del señor Jacinto Cipriota, presidente de la Confederación Argentina de Softball. A continuación, escucharemos la palabra del señor Javier Anaya, secretario de Consursa. Un
Muy buenas noches. El temario deportivo se debe a las autoridades de gobierno, departamental, municipal, y a todo el equipo que ha conformado un excelente Team World de Argentina. En Sudamérica nos sentimos orgullosos del papel de Argentina como líder que da la mano para que crezca el deporte en esta región del país. Por eso, desde 2015 se realizó el primer campeonato de niñas de 15 y menores, y aquí están representadas la mayor parte de ellas. Pero además de lo deportivo, es el aspecto cultural y social, porque a esa edad de los 15 años que comenzaron ellas en Chincha, Perú, comenzó un lazo de amistad, un lazo de integración global de Sudamérica. Y eso es el objetivo más importante, porque lo deportivo se va alcanzando con la práctica y con la competencia. Pero la amistad que ellas han creado a lo largo de estos años es para la Confederación Mundial de Softball y Béisbol lo más significativo. Ese es el paso de lo que es la unión del deporte a través de la juventud, que crean los lazos. Y mañana más tarde serán madres y volverán a hacer su retorno a cada uno de los países, estableciendo realmente el aspecto social y cultural y de recreación deportiva que merecen ellas como deportistas, que al final es el objetivo de esta competencia. Valoro el esfuerzo que hacen los equipos para desplazarse a las diferentes competencias a esta edad tan temprana. Pero ellas disfrutan de lo que es el deporte porque no están en hoteles de lujo ni en comodidades de hoteles 5 estrellas, sino como escolares que hacen las tareas de esa edad de los 15 años y menores. Y han crecido, ya llegan a los 18 años y menores, y por eso es que nos sentimos orgullosos de que este proyecto de deporte que comenzó con los 15 años se va a extender ahora a los 12, 15, 18 para fortalecer la rama femenina como parte de integración, además del deporte masculino que ya tiene su liderazgo natural en todo Sudamérica. En nombre de la presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, Ricardo Fracari, el delegado para softball, presidente Tommy Velázquez, y el presidente de la Suramericana, Antonio Morales, declaró inaugurado el campeonato de softball femenino 15 y menores. Muchas gracias. Ha sido la palabra del señor Javier Anaya, secretario de Consursa. A continuación, en representación de la Municipalidad de Paraná, escucharemos la palabra del señor subsecretario de Deportes Municipal, señor Atilio Carboni. Bueno, buenas noches. Buenas noches a la ministra de Gobierno, a mi par, José Gómez, a las autoridades de la Confederación Argentina de Softball, a la Confederación Mundial de Softball y Béisbol, a los dirigentes de la Asociación Paranaense de Softball. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a todas las delegaciones deportivas que nos visitan en la ciudad. El saludo cálido del señor intendente de la ciudad le hago llegar. Y la verdad que estamos sumamente contentos por este evento que se va a realizar acá esta semana. Sinceramente, quiero destacar la organización y el esfuerzo que hacen los dirigentes de la Asociación de Softball de Paraná. Esta pasión, este entusiasmo que tanto tienen ellos
como también los colaboradores, el cuerpo técnico, los jugadores, no hacen más que ratificar, y a eso si le sumamos los logros que ha tenido el softball paranaense a nivel nacional y a nivel internacional, solo hace ratificar que Paraná es la capital del softball del país. No me cabe ninguna duda. Nosotros desde el área de deporte estamos convencidos que debe ser, el deporte es una política de Estado y debe ser una política de Estado donde las diferencias sociales, religiosas, políticas no tienen que involucrarnos, no tienen que ser obstáculo. Y esto no es una expresión de deseo, solamente lo estamos haciendo permanentemente junto con la provincia, por lo que lo quiero destacar. Siempre estamos en conjunto trabajando con la Secretaría de Provincia de Deporte, de la provincia. Tener este evento en Paraná es altamente gratificante, y si pensamos más aún que este año se van a realizar en el país los Juegos Olímpicos de la Juventud, más aún todavía, y que Paraná, gracias a Dios, va a estar beneficiada con que la llama olímpica va a venir acá a esta ciudad y va a recorrer un poco las calles de esta ciudad, que es algo muy importante, dándole valor a todos los valores olímpicos del deporte. Quiero, por último y muy brevemente, desearles a todos que tengan una semana excelente en lo deportivo, y también que los valores del deporte estén presentes en cada uno de ustedes toda esta semana, que no me cabe en duda. Muchísimas gracias y que tengan una semana realmente hermosa. Muchas gracias. Fue la palabra del señor subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, señor Atilio Carboni. A continuación, y en representación del gobierno de la provincia de Entre Ríos, hará uso de la palabra la señora ministra de Gobierno, doctora Rosario Romero. Autoridades de gobierno, local, nacional, provincial, delegaciones de Perú, de Bolivia, de Colombia, Brasil, a nuestras delegaciones argentinas, y especialmente un cariño especial a nuestra Asociación Paranaense de Softball, que en forma persistente, con mucho trabajo, con mucho tesón, instaló el softball en esta ciudad y trasladó ese entusiasmo, y ese entusiasmo llegó al país y tenemos tan buenos resultados por eso. Y bienvenidas las chicas, bienvenidas las deportistas mujeres. Yo destaco que este evento deportivo en especial tiene un doble valor, porque es la mujer en el deporte. Para las mujeres no es tan sencillo. En realidad, en la historia de la humanidad, en la historia del deporte que nosotros vemos hasta por la televisión, por la radio, por los distintos medios, siempre es más visible el deporte de los varones. Y estos eventos hacen visible el rol y las posibilidades de las mujeres en el deporte. El deporte es valores, el deporte construye para la vida, nos hace mejores personas, por lo tanto nos hace experiencia de equipo, nos hace valorar el caminar con el otro, aunque el otro sea diferente, nos hace esa conciencia especial de equipo. Por eso quiero saludar especialmente a las familias que acompañan la labor deportiva, porque yo sé que la labor deportiva, que no es económicamente redituable o paga, que no es profesional, es una labor deportiva que detrás tiene todo el esfuerzo de las familias que acompañan y ponen lo suyo. Y saludar también el esfuerzo de los clubes, de las asociaciones, que juntamente con el Estado construyen para el deporte que representa después a los países. Acá tenemos delegaciones de Sudamérica. El deporte en el mundo en gran medida viene de la mano, no solamente del esfuerzo que pueden hacer los estados, sino del esfuerzo que hacen las familias, del esfuerzo que hacen los clubes, las instituciones. Esa asociación es una asociación muy valiosa. Por eso, chicas, mucho éxito en el deporte, mucho éxito en la vida. Y tengan conciencia de que esta experiencia de equipo la van a llevar en el corazón toda la vida. Por eso, felicitaciones, éxito, independientemente de los resultados, que se fortalezca mucho
esa conciencia de valores que el deporte trae consigo. Éxitos. Fue la palabra de la señora ministra de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, doctora Rosario Romero. A continuación vamos a invitar a los distintos seleccionados a girar sobre sus espaldas para ver en la pantalla gigante. A continuación, este video que tiene que ver con la promoción de este evento sudamericano sub-18 femenino de softball. Más allá de todo lo que quieras, más allá de todo lo que puedas. Una vez más, nuestra ciudad abre los brazos para recibir al mejor softball femenino sudamericano. Más allá de todo hay que jugar, porque somos un mismo sentimiento. El Estadio Nafaldo Carniel estará cobijando las banderas de Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y nuestra celeste y blanca, que juntas pintarán el mejor cuadro de nuestro deporte. Aquí estamos, este es su momento. Es lo que soñaron durante mucho tiempo. Trabajaron duro, con logros, con obstáculos, pero tuvieron el valor de hacer realidad esos sueños. Más allá de estilos y de gloria. Si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, gritémosle al mundo que el softball sudamericano existe, que el softball sudamericano late, que el softball sudamericano está de pie y desde Argentina, desde nuestra querida Paraná, les damos la bienvenida al Campeonato Sudamericano de Softball Femenino. A mover las manos, el aplauso entonces para este video que tiene que ver con la presentación de este sudamericano femenino sub-18 de softball aquí en Paraná, provincia de Entre Ríos, República Argentina, en esta semana todo softball. A continuación vamos a invitar a desconcentrar al seleccionado de Argentina Azul y de Colombia, ya que se van a preparar para jugar a continuación del acto inaugural. Así que los dos representantes entonces de Argentina Azul y Colombia, por favor, desconcentrar. Los demás se quedan un poquito porque a continuación nuestra tradición nos va a distinguir en el mundo y nos distingue en el mundo, y por este motivo nos van a deleitar Luciana Ríos y Alejandro Ledesma, profesores de la Academia de Danzas Folclóricas El Mojón de la ciudad de San Benito. Las danzas que van a estar interpretando son Zamba para no morir y la chacarera Diego La Telecita. Le damos la bienvenida con este aplauso entonces a los integrantes de la Academia de Danzas Folclóricas El Mojón de la ciudad de San Benito. Ellos son Luciana Ríos y Alejandro Ledesma. El eco de ayer, voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Era el tiempo viejo, la
sentido en el aire al cantar. Con alcohol.
Fuerte el aplauso para despedir a Luciana Ríos y Alejandro Ledesma, profesores de la Academia de Danzas Folclóricas El Mojón de la ciudad de San Benito, que nos deleitaron con las danzas Zamba para no morir y la chacarera Diego La Telecita. A continuación, el Cuerpo de Bastoneras, dependiente de la Asociación Civil Guardia del Paraná, fue creado por iniciativa de algunos padres el 13 de marzo de 1988 con el objetivo de unir y conformar un grupo de jóvenes oriundas de la ciudad de Paraná. Ellas oscilan entre los 10 y 25 años de edad. Cumplen el rol de guardia de honor y a la vez representar a la ciudad capital de la provincia en distintos espectáculos, ya sea con fines solidarios, culturales, sociales y deportivos. A estas jovencitas se le inculca que entre ellas prevalezca la amistad, la solidaridad, pero por sobre todas las cosas el respeto, tratando día a día de incorporar a toda la familia a la institución. Su vestimenta representa el uniforme de la Caballería de Urquiza de 1852. Pollera roja, chaqueta roja con pechera blanca y sombrero de copa, siendo este último modificado años más tarde. Ellas han participado a lo largo de su trayectoria en distintos eventos, ya sea en el orden local, en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, como así también en todo el territorio nacional. A continuación, vamos a poder apreciar una breve demostración de su destreza para con los bastones, basada en una coreografía realizada con música moderna. El Cuerpo de Bastoneras está compuesto, y la recibimos con el aplauso, por los siguientes jóvenes. Bastonero y banderista, Federico Domínguez. Bastonera principal, Antonella Bala Gianitello, Antonella Carrizo. Bastoneras, Dana Altamirano Nani, Mari Cruz Álvarez, Priscila Bazán, Estefanía Verón, Camila Di Pilato, Yamila Farías, Florencia Grinovero Gervasuti, Brisa Mari, Jazmín Mendieta, Joana Mendieta, Constanza Ruyú y Brenda Scipioni Reynoso. Aquí están, ellas son las integrantes de la Guardia del Paraná. En esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. So come and put the flame on me, yeah.
El aplauso para la Guardia del Paraná en esta coreografía que hay en... Hola, hola. Ahora sí. La despedida entonces, el aplauso para la Guardia del Paraná. A continuación, vamos a invitar a dar el batazo inaugural que van a estar a cargo de el lanzador Edwin Díaz, presidente de la Confederación de Colombia. Y como bateadora, Vanessa Endo, presidente de la Confederación Peruana. No sé por qué se retiraron las autoridades, tenían miedo de que la pelota pase. ¿No le tienen confianza a la bateadora? El catcher, pelota al pitcher, catcher en su placa, a ver Carboni. ¡Oh! Ahí está, formalmente inaugurado entonces con este patazo de Vanessa Endo, la demostración a cargo de Edwin Díaz, lanzador, presidente de la Confederación de Colombia, y la bateadora Vanessa Endo, presidente de la Confederación Peruana. A continuación, la banda de música de la Policía de Entre Ríos nos ofrecerá un homenaje con un popurrí de música. Banda que está a cargo del comisario inspector Jorge Orlando Martínez. Despedimos a la banda de música de la Policía de la Provincia de Entre Ríos y también despedimos a las distintas delegaciones que están participando de este evento. La despedida de Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Argentina, Blanco y los fuegos artificiales que dan colorido a esta jornada, dejando inaugurado este sudamericano sub-18 femenino de softball en el Estadio Panamericano Ingeniero Nafaldo Carniel. Y a continuación, gracias. Podemos salir, Brasil. Podemos ir saliendo, la delegación de árbitros también, Argentina Blanco, Perú, muchas gracias. Y a continuación entonces nos prestamos a vivir el cotejo que van a sostener los representativos de Argentina Azul y Colombia. Gracias a todos y a disfrutar de esta semana a todo softball femenino sub-18.
Muy buenas noches, televidentes. Bienvenidos sean todos de nuevo a nuestra transmisión. Bueno. Ok. Visto ya el acto inaugural, finalizado, las palabras de los entes gubernamentales y también los entes de acá de lo que es la Liga de Softball, la Confederación también. Vamos ahora nosotros a estar en vivo y en directo para la transmisión del partido entre Colombia y Argentina Azul. Así que quédense con nosotros, en breve momento vamos a estar transmitiendo este esperado partido, perdón, entre Colombia y Argentina Azul. Así que no se nos muevan de sus asientos.